Original, porque tiene música, tiene derecho de autor. Este video, esta toreada se hace cada año en Semana Santa acá en Orjones, Santa Catarina Mita. Ahí están alineando los toros, los están alineando para los que los montadores pues ya los tengan listos en las compuertas, tanto como uno, una dos y a tres, y ahí lo están metiendo lo que es al corral, donde los alinean. Así que espero que les guste este video, aunque tal vez tenga voces y tal vez no, por debido del derecho de autor. Así que ya alinearon los toros y en breves momentos pues empezará lo que es la toreada de toros, ya que primero presentan a todos los organizadores de ese evento y después presentan a los vaqueros. Así. Comité organizador, fuerte los aplausos para Axel Gómez, también para José Páez. Para mi amigo José Páez, una de las grandes voces ahí de Santa Catarina Mita. Habíamos llamado al señor Eduardo López. Vamos a llamar también a Roberto, Robert Leiva. Es el hombre organizador de las carreras de caballos, hombre que lo hemos visto trabajar doblete rodeo también. Ahí tuvimos el gusto de estrechar manos en San Manuel Chaparrón. Y vamos a llamar a Rodrigo Gómez. Al señor Jonathan Palma. Vamos a llamar al señor Manrique Espina. Hombres de sombrero, hombres que trabajan arduamente para llevar a cabo las actividades de rodeo. Y por último, al organizador, el señor Mario Gómez. Sean fuertes los aplausos para esos hombres de sombrero.
hombres del comité de feria, organizadores de evento, de rodeo, y por supuesto también vamos a llevar a los representantes de la belleza orconeña 2023. 2024, ella es Susan Campo, flor de la feria, a quien pido fuerte los aplausos. También vamos a llamar a la novia de ganaderos y agricultores, Jessica Orbelí Aguilarra. Ahí hay belleza, señores. Tengo bien entregarle el micrófono a una de las grandes personas como lo es al señor José Páez para desarrollar el programa de actividades que tienen a cargo y entrega de reconocimientos también, creo, compadre. Bienvenido. Gracias, compa. Un tremendo gusto, un tremendo placer hoy. Pues después de 2 años de no tener actividad taurina en nuestra vía aldea. Realmente muy contento por ese apoyo que ustedes están brindando a esta feria 2023. Realmente también satisfecho porque hasta el momento cada uno de los eventos que se han realizado, pues no hemos tenido ningún tipo de problema y se han realizado con total normalidad. Créanme que para el comité de feria, pues nos sentimos muy contentos y muy orgullosos porque una fiesta no es fiesta si no están sus invitados. Y hoy los invitados son ustedes. Muchísimas gracias, amigos y amigas, que no dejan morir la tradición de rodeo aquí en Santa Catarina Mita. Y hablando de rodeos, hoy queremos entregar un reconocimiento muy especial para una persona que ya no está con nosotros, pero que ha marcado un hito en la ganadería a nivel no solo municipal, sino que ha trascendido a otros departamentos. Y hoy este rodeo es dedicado para nuestro amigo Miguel Ángel Sandoval, para quien pido un fuerte aplauso. Son pocas las personas que se atreven a emigrar y algunos dicen a probar suerte, pero esta gente ha salido de nuestra tierra no a probar suerte, sino a trabajar arduamente por su sustento y por supuesto por sobresalir y poner en alto a una comunidad como es la gente de Orcones. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a todos los orconeños que han decidido emigrar y que hoy pues son parte del sustento de todos los orconeños. En este momento queremos entregar un humilde reconocimiento a quien le mida fuera nuestro amigo Miguel Ángel Sandoval, y lo voy a pedir a nuestro amigo Jesús Ángel Sandoval y Sandoval que pase a este lugar. Él es descendencia pura y neta de nuestro amigo Miguel Ángel. Bienvenido, y te dejo en el micrófono, Jessica. Entre los aplausos, no sé si quieres decir un par de palabras. Bienvenido. Buenas tardes. Primero que todo, agradezco a Dios por permitirme estar aquí con ustedes en este bonito espectáculo. Les agradezco a todos los amigos presentes por permitirme estar aquí y recibir este bonito reconocimiento. En nombre de mi padre, Miguel Ángel Sandoval, recibo este humilde y bonito reconocimiento. Y en nombre de toda la familia Sandoval, Rancho MS. Gracias. Fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos para nuestro amigo Jesús Ángel Sandoval. ¡Del espectáculo del rodeo! ¡Vaquero dentro de la compañía Rancho Rigomare! ¡De cerca de vos!
Y ya vamos al centro de Romera. ¡Al vaquero! ¡Lejos! ¡Fuerte! Los planes Abates y Zavala tienen el gusto de enviar a uno de los vaqueros que ha dado campeonizado en varias arenas de rodeo. Y es por ello que llamamos a Ernesto Guerra. ¡Hombre, que lo vi campeonizar en Jocotán hace aproximadamente 4 días! Y hoy lo presento ante todos ustedes al vaquero Jordi Ramos. Vaquero que ha sabido representar a Guatemala a nivel internacional, campeón en El Salvador, campeón en Honduras, y hoy lo hace con el objetivo de campeonizar en este bello lugar de Orcones 2023, el vaquero Jonathan Brenner. A su querido Guatemala, y es el vaquero Manuel García. Cristóbal Colón en uno de sus viajes que emprendió, hombre que campeonizó el fin de semana pasado allá en las tierras de Camotán Chiquimula, y hoy viene acá a demostrar su agilidad, destreza arriba de un toro, y llamamos al vaquero Alfredo Huecher. Tezcatempa envía a su vaquero y lo hace el orgullo de la familia Ramírez. Manda al vaquero Carlos Ramírez, la Carlota. Hombre que lo vi campeonizar allá por el lado de Chiquimula, y hoy lo viene a hacer acá Orcones, el campeón de campeones, Valdemar Vázquez. El orgullo de Guaraca. Orcones, regálame ese aplauso para los hombres de Fuerza y Valor. Los hombres que vienen con banderas, un objetivo, campeonizaje de Orcones 2023. Ellos hoy contarán primero ante la protección de Dios Todopoderoso, y por segundo contarán con la protección de ángeles guardianes llamados a nivel internacional como Moon Fighter. En Guatemala le llaman Quita Toro. Destreza, agilidad y coraje en su mayor carta de presentación. Y vamos a un gran Moon Fighter conocido a nivel nacional como lo es Alberto Gálvez. Destreza, corazón, humildad, es lo que lo caracteriza a uno de los grandes bullfighters dentro de la empresa de Rancho Ley Domales, Sergio Lemus. Y llamamos al más novato de la empresa, y él es Gustavo Adolfo García. Señoras y señores, en todo deporte hay reglas que respetar, hay reglas que cumplir. Y por eso debemos contar con presencia de hombres conocedores dentro de la arena de rodeo. Y llamamos a un gran jinete de rodeos, hoy juez desde Chiquimula, nos visita el juez nacional Daniel Cervantes. Allá cargo el que le toca a este hombre, donde tiene que tener 100% la conciencia, lo que cada vaquero hace arriba de esta gran cara. Nos vamos a la oración del vaquero, seguido de la oración del patrón Santiago. A la presentación de Manuelito. Caballo.
Señoras y señores, nos vamos a la oración del maquete. Salida, pudimos ya sale el pandemia reparando, le está metiendo pierna, le está metiendo braceo, lo mete la izquierda, le regaló, le mete la puerta, viene con 8 reparándole y le está regalando la derecha de Malasea. Lástima grande para el vaquero. Mientras tanto, hay Héctor Revesa, DJ. ¿Cómo está ese partido? Que le está reparando frontal. De la manera de trabajar en ese partido de ejemplar. Le está aguantando. De la manera cintura. Y en el vaquero Pedro Peche. Vea la manera de salir ese ejemplar. El rancho de Indomable, ya lo montaron mexicano, brasileño. Falta bien el niño Maya reparando, le frontal. Ahí le está regalando la derecha, le está peleando, le está aguantando. ¿Dónde está la bulla? Ahí a la monta que llevaba Manuel García, lástima grande para el banquero. Cuando veíamos, venía sobre el niño Maya, reparo frontales, ahí le regala la derecha, se acomoda cuando pensamos. En el país de España, las autoridades ocupaban este espacio español para dispersar las manifestaciones. En el referido paso español, ellos ocupaban ahí cargaba un hermoso tornillo partido y ahí le hace el cambio ya respectivo con ese adiestrador a la alta escuela. Si le subís un poco el micro, mejor. Porfa, si me das alimentación ahí. Ahí está el señor adiestrador, ahí estamos compadre. Ahí está el adiestrador. En este hermosísimo ejemplar. Ya lo metió en la escuela. Ahí está. Eso es el trabajo de día. Sacrificio, destreza, corazón. Para entrega, estar. Yo creo que este hombre está más tiempo con el ejemplar que con la esposa. Vaya compadre, ahí en el descanso del ejemplar. Vea usted la posición, ahí el ejemplar ya subió y el señor adiestrador va a hacer el arribo para seguir con la demostración y la presentación de este bello ejemplar. Ahí nos regala el paso español a rienda corta a la par del ejemplar. Ese trabajo de paso español, qué bonito. Y si usted le gusta, apláudamelo. Ahí sigue el paso español, compadre. La adiestradora ahí en ronda corta, en una rienda corta, o se somete la parte del ejemplar. El trabajo, la destreza, la dedicación. Arriba de ese ejemplar. El saludo respectivo y ustedes me lo aplauden. Ahí ya lo echó al descanso nuevamente, compadre. Y vamos a ver qué hace el trabajo el señor adiestrador. Se quita el sombrero de usted y usted me lo aplaude porque es un trabajo alto de respetar, compadre. Ahí está, nos despedimos. El señor William, adiestrador con este ejemplar bellísimo que lo ha metido a lo que es el adiestrador.
entrenamiento, la escuela, a este bellísimo ejemplar. Regalo de fondo, el aplauso para este adiestrador. Ahí para William Vanegas. La apertura, la puerta se mata Diego, que sale reparando. Jordi Ramos le está metiendo cintura, lo van a echar. Lástima grande para Jordi Ramos, pero el aplauso del público se lo llevó. Ahí viene reparando el cirujano, vea la manera que le sale. Ahí le está metiendo cintura, le está metiendo pierna, lo van a echar. Lástima grande para Carlos Duarte. Cuando veíamos reparar al cirujano. ¡Aguante, muy!